Hola, hola, sí. Jóvenes, buenas tardes. Se me escucha. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes profesor, sí, profesor. sí se me escucha. Jóvenes, buenas tardes. Se me escucha. Buenas tardes, sí, profesor. Si se, ni se le escucha. Buenas tardes. ¿Me buenas tardes. se se escucha. Se me escucha por favor? Sí, profe. Sí se, se escucha. le escucha, profesor. ¿Sí se escucha? ¿Me escucha? Sí se le escucha. Buenas, ¿se me escucha, por favor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy bien. Sí, se escucha. Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, sí profesor, profesor, sí se, se me le escucha. escucha. Buenas tardes, sí se escucha. Correcto, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Un momentito, por favor. Bien, seguimos la clase. Seguimos la clase, por favor. Manden un mensajito a ver si, se, si me escuchan alumnos y si se ve la pantalla, por favor. Sí, se sí escucha, pero no se ve la pantalla, profesor. ¿Listo? Jóvenes, ¿pueden mandarme si se me escucha el chat, por favor, si se me escucha? Le escuchamos, profesor, perfectamente. ¿Tú ves la pantalla ahí? ¿Ves la pantalla? Dime ya, bueno, ya, 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 no es que no sé si me están escuchando, pues ese es el tema. No, le estamos escuchando, profesor. Y si lo desactivo, si lo desactivo totalmente, mi audio lo saco y debo escuchar, ¿no? un poquito que sea, ¿no? Ya, ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde están? ¿Y por qué se han demorado tanto, hija? No, dime, pero... No, hora salir un delima. No, 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 dime, pues hija. Ya, te agradezco de todas maneras, sí, hija. Gracias. Bien, vamos a, a seguir la clase, jóvenes. En, en este caso, eh, nos toca ver temas de operaciones de operaciones contables. ¿Sí? Nos toca ver operaciones este, contables. Una de las operaciones contables que tenemos es las operaciones de compra, las operaciones de, de venta. ¿Correcto? Bien, pero para hacer operaciones de contabilidad. Para hacer operaciones de contabilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta el principio de causalidad. Este principio de causalidad lo tenemos que tener presente. ¿Qué es el principio de causalidad? El principio de causalidad es un principio que lo utilizan los señores de la SUNA para supervisar a las empresas. ¿En qué consiste el principio de causalidad? El principio de causalidad consiste en que todo gasto, todo gasto que hace la empresa tiene que tener una causa, un origen, un porqué. Y ese origen, ese porqué, tiene que estar de acuerdo a las operaciones que realiza la empresa. Reitero: el principio de causalidad es un principio tributario que lo aplica la administración tributaria, es una cuando va a supervisar a las empresas. Y esto consiste, y esto consiste en que la SUNA supervisa todos los gastos y ve si los gastos, ve si los gastos están de acuerdo a lo al giro de la empresa. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa se dedica al comercio, Compra y venta de zapatos, por ningún motivo se podría permitir que la empresa haga gasto de compra de arroz, azúcar. No tiene nada que ver con el negocio. O de repente, que la empresa compra, compra, ¿qué le digo? Detergentes. No tiene nada que ver con el giro del negocio. Pongamos otro ejemplo. La empresa se dedica a a la compra y venta de, de víveres. Si se dedica a la compra y venta de víveres, una tienda de abarrotes, entonces no podría la empresa, no podría hacer gastos en compra de artefactos eléctricos, porque una bazar, un bazar, una bodega no vende eh, artefactos eléctricos. En eso consiste el principio de la causalidad. Causalidad, reitero, es un principio tributario que, en el cual se basa todas las fiscalizaciones que hace la SUNA cuando va a supervisar a las empresas. La SUNA revisa todos los gastos y los gastos tienen que ir de acuerdo, de acuerdo al giro del negocio. La empresa no puede gastar en cosas que no son de su giro, de su comercio. Después tenemos otro principio para hacer las compras y ventas tenemos otro principio los criterios de razonabilidad proporcionalidad normalidad generalidad son los criterios que también tenemos ¿no? que tenemos criterios ¿Bien? dentro de los criterios tenemos razonabilidad proporcionalidad normalidad generalidad ¿En qué consiste la razonabilidad? ¿En qué consiste? En que todos los gastos tienen que ser razonables. ¿Y qué quiere decir razonable? Que tengan que ver con el giro del negocio. Proporcionalidad. Si la empresa tiene gastos y puede tener gastos, digamos, de compra de tachos tachos para los servicios higiénicos. Imaginemos que una empresa tiene un baño. Entonces lo lógico será que se compre un tacho de basura o de repente hasta dos tachos para tener uno de repuesto, de reemplazo. Pero ¿cuál sería lo ilógico? Que la empresa compre 20, 50 tachos de basura. Entonces no habría una proporcionalidad a lo real que se está haciendo. La SUNA presume que la empresa está haciendo gastos solamente para inflar sus gastos y hacerse merecedor del crédito fiscal. Todo gasto tiene que tener racionalidad, tiene que tener proporcionalidad. Otro criterio de los gastos es el criterio de la normalidad. Normalidad. ¿Qué quiere decir criterio de la normalidad? Un gasto de la normalidad viene a ser el gasto de la luz, el agua, el teléfono, la internet. Son gastos que si bien es cierto no tienen que ver con el giro de negocio, pero que son indispensables para el normal funcionamiento de la empresa. Son gastos que con normalidad se hacen mes a mes. Otro gasto es... El gasto de la generalidad, que es para todos. ¿Y cómo así para todos? Imaginémonos que la empresa, en época de Navidad, regala una canasta navideña. Entonces, si esa canasta navideña, pongamos, está valorizada en 200 soles, entonces a todos los trabajadores se le tiene que dar una canasta con, el, con un promedio de 200 soles sin excepción. No se podría dar a la gerencia, no se podría dar al gerente una canasta valorizada en 600, 800 soles y a los trabajadores una canasta de 200 soles. Eso no, no va por ahí. El, el, el criterio de, de la generalidad quiere decir que todos deben recibir su canasta de 200 soles correcto. Después tenemos otro más, el contrato de alquiler. Las empresas que no tienen un local propio, que lo que hacen las empresas, hacen un alquiler de local. Y cuando hacen un contrato de alquiler, ese contrato de alquiler tiene que ser legalizado, legalizado notarialmente ese gasto tiene que ser legalizado notarialmente, es decir, ante un notario público. Para que valga como sustento los gastos que se pagan mes a mes producto de los alquileres, la SUNA acepta ese gasto siempre y cuando haya un contrato de alquiler y este a su vez debe estar legalizado notarialmente. Y esa legalización notarialmente se hace antes, antes de haber alquilado. Es decir, cuando recién se firma el contrato notarial, a partir de esa fecha, hacia adelante, es que la SUNAT acepta el alquiler. No me van a hacer creer que de repente tenemos seis meses de alquiler y recién lo voy a legalizar y le pongo con fecha anterior a los seis meses para que valga el gasto definitivamente no. Si yo he alquilado el he alquilado un local y ya llevo tres meses pagando el alquiler y en el cuarto mes soy asesorado y, y lo legalizo notarialmente quiere decir que los tres meses anteriores que no estaba legalizado notarialmente no vale esos gastos el gasto de alquileres solamente vale a partir de la fecha que se legaliza hacia delante. Correcto. Seguimos ahora, tenemos un principio también. Este es un principio de contabilidad que se aplica en las operaciones de una empresa. Eso viene a ser el principio de devengado. El principio de devengado. ¿En qué consiste el principio de devengado? Vamos a ¿Eh? ver profesor José consiste el principio de devengado. El principio de de consiste en lo que siempre practicamos nosotros mes a mes y no nos damos no nos damos cuenta. ¿Cómo así? Digamos todos pagamos un recibo de luz. Todos un recibo de luz. ¿Correcto? Ese recibo de luz que todos pagamos, la pregunta para todos ustedes, ese recibo de la luz, ese recibo de la luz, ¿corresponde a un servicio de luz que ya lo hemos consumido? consumido. Estamos. Si me llega un recibo de luz el día de hoy para que lo pague dentro de 10 días me están cobrando una facturación una medición de la luz de un mes hacia atrás que miro estamos en eso consiste el principio de vengado el principio de vengado quiere decir vencimiento en otras palabras el principio de vengado quiere decir vencimiento de algo ejemplo la luz cuando yo veo un recibo de luz puedo ver fecha de facturación dice fecha de facturación y me ponen de tal fecha a tal fecha me ponen la fecha de facturación una fecha de inicio y una fecha de término de la emisión de ese recibo quiere decir viene a ser el mes anterior de la medición que se están que se están haciendo de tal fecha a tal fecha han medido la luz y eso es lo que estás consumiendo, tu fecha de facturación. Luego tenemos otra fecha en el recibo de la luz que se llama la fecha de emisión. Fecha de emisión, como todos ustedes ya saben, significa la fecha que se hace el recibo de luz. Luego tenemos una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento, como su nombre mismo lo dice, es la fecha que nosotros tenemos sí o sí que ir y pagar el fluido eh, de la luz, porque de lo contrario nos van a cortar la luz. Es una fecha de vencimiento. Y tenemos una cuarta fecha que no lo vemos en el recibo, que es la fecha de pago que hacemos el recibo. Entonces, a manera de resumen podemos decir que todo recibo de la luz tiene cuatro fechas. Una fecha es la fecha de facturación. Otra fecha es la fecha de emisión del recibo, otra fecha es la fecha de pago cimiento, y la cuarta fecha que no se ve en el recibo es la fecha que pagamos el recibo nosotros siempre vamos a pagar la luz el agua ya vencido estamos algo que ya lo hemos consumido entonces si algo ya está consumido eso se llama deben devengado estoy pagando estoy pagando algo que ya he consumido ese es el principio del deben de vengado. ¿Estamos? Bien. Seguimos. ¿Por qué le he hecho todas estas breves antesalas? Porque para poder hacer asientos, operaciones, nosotros tenemos que respetar las normas, las normas legales del código tributario. Y una de las normas del código tributario, cuando SUNAT supervisa a las empresas, es el principio de la causalidad. Y SUNAT también en sus fiscalizaciones aplica los criterios. ¿Qué criterios? El criterio de la razonabilidad, proporcionalidad, normalidad, generalidad. Luego, ¿qué tenemos también? Los contratos de alquiler. Para que valga un contrato de alquiler, ese contrato de alquiler tiene que haber sido legalizado notarialmente. Solo así, ese gasto de alquiler puede servir como un gasto ante la suna. Luego tenemos el último que es el principio del devengado el principio del devengado nos dice lo siguiente no lo acabamos de ver que eso con un ejemplo les puedo decir el recibo de la luz quiere decir que nosotros viene el recibo de luz y si viene el recibo de luz es el consumo anterior del mes pasado donde me ponen una fecha de qué una fecha de pago. Ese es el principio del devengado. Entonces, el principio de devengado lo vamos a ver bastante en los recibos de luz, agua, lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, con profesor, todas esas ahora vamos a ver un caso práctico de operaciones de la empresa Winner Sociedad Anónima, cerrada. Profesor. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver, por favor, con este ejemplo. Decimos que el día de 10 de diciembre de 2024, día 10 de diciembre de 2024. Leamos, por favor, un ratito el, el, lo que les he escrito ahí como ejemplo para que ustedes lo visualicen, lo aprecien. Profesor, no visualizamos nada. Bien, seguimos. Nos, dice, nos decía lo siguiente. Día 10 de diciembre del 2024. Se compra con guía de remisión electrónica remitente EG07-278 y factura F001-1451 Mercadería que consiste en un mil televisores Samsung de 50 pulgadas. El valor unitario de cada televisor es de dos mil soles más IGB. Y lo estamos cancelando con un cheque número 98765. A manera de resumen, estoy haciendo una operación de compra. Y esa compra viene acompañada con una guía de remisión y viene acompañada de una factura. La función de una guía de remisión, la función de una guía de remisión, ¿cuál es la función de una guía de remisión? La función de una guía de remisión es, es garantizar, garantizar, respaldar, respaldar el tránsito de una mercería de un punto de partida hacia un, un punto de destino. Eso viene a ser, eso viene a ser la guía de remisión. La guía de remisión no es un comprobante de pago, solamente es un documento que ahora se ha tomado por la superintendencia SUNA como un documento esencial, es un requisito para poder sustentar un gasto, sustentar un gasto. No solamente ahora basta con llevar pa, con factura y pagar, ya sea con transferencia, con cheque, no basta. La superintendencia está pidiendo la guía de remisión. Por eso que le estoy poniendo una guía de, de remisión. Seguimos una vez más. Seguimos una vez más. Toda compra, toda compra tiene que ser respaldada con una guía de remisión y con una factura. Obviamente que la guía de remisión es cuando compramos mercadería, compramos bienes en cantidad, ¿no? Si voy a comprar un lapicero, imposible que me den una guía de remisión. Si compro un borrador, imposible que me den una guía de remisión, ¿no? Pero en este caso, nosotros estamos comprando mil televisores. Y como es lógico, para los mil televisores necesitamos una movilidad. Necesitamos qué cosa? En forma indispensable, utilizar la guía de remisión para que tras, respalde el traslado de la mercadería de un lugar a otro. Ese es el, el requisito. Por eso que la zona pide una guía de remisión. Ahora viene la factura electrónica. Toda factura electrónica, toda factura electrónica tiene que estar respaldada, tiene que estar respaldada, no con su respectiva factura electrónica. Léalo por favor. Dime, dime. Ya, ya, ya. No, venga a la casa, pues, venga a la casa. Sí, sí. Bien, bien, mis estimados alumnos. Seguimos entonces. Por favor, quiero, por favor, que ustedes lean con detenimiento una operación de compra requisito para una compra tener guía de remisión tener una factura electrónicas pero la guía de remisión no es un comprobante de pago pero ahora se ha vuelto un documento indispensable requisito para que esa compra sea admitida sea admitida con, para suna de no haber la guía de remisión la suma no te lo va a aceptar, ¿correcto? Y ahora vean, por favor, si les vean, por favor, lo que tenemos acá en pantalla. Vean lo que tenemos. Nos dice que esta compra ha sido hecha cumpliendo todos los documentos y luego se cancela con un cheque. Podemos cancelar con dinero en efectivo, moneda, billetes podemos cancelar con un cheque, podemos cancelar con transferencias, podemos cancelar con depósitos, ¿correcto? Recordemos algo. Cuando el precio de una factura, es decir, el total de la factura, y yo esté comprando, si el precio es mayor a 2.000 soles o mayor a 500 dólares, Sí o sí lo tengo que pagar, ya sea con cheque, ya sea con depósito en el banco o ya sea de una transferencia de mi banco hacia el proveedor. ¿Por qué motivo tengo que hacer esas operaciones? Porque tenemos un dispositivo legal que se llama la bancarización. La bancarización. ¿Qué nos dice la bancarización? para que un gasto sea permitido por SUNA y siempre y cuando el precio de la factura sea mayor a 2.000 soles o mayor a 500 dólares, sí o sí se debe pagar a través de medios de pago, a través de medios de pago. Y medio de pago viene a ser cualquier movimiento que hagamos, pero a través del banco ya sea pagando con cheque, ya sea pagando con transferencia bancaria, ya sea pagando con depósito en el banco. Si yo lo pago en este caso, pago esta factura, lo pago en efectivo para el gerente general de la empresa puede ser permitido, puede ser puede ser que lo quiere pagar. Pero para la SUNA, este gasto no es permitido. Tenemos que respetar la bancarización. ¿Estamos? Bien. En este caso, en este caso, como supera los 2.000 soles, se está utilizando la bancarización. Nuevamente, ¿qué es la bancarización? La bancarización nos dice que todo gasto con factura que sea mayor a dos mil soles o mayor a $500, dólares, sí o sí para fines tributarios lo debemos de pagar usando medios de pago. ¿Y qué cosa es medio de pago? Los medios de pago vienen a ser transferencia bancaria, depósitos en el banco, cualquier otra operación, pero utilizando el Banco. ¿Estamos? Bien. En este caso me están dando el valor unitario. Quiero que recuerden ustedes acá. En clases pasadas hemos hablado. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra valor unitario para ustedes? Les doy un minuto para que ustedes piensen. ¿Qué significa valor unitario para ustedes? Bien, ¿lo pensaron? ¿Qué significa para ustedes la palabra valor unitario? Recuerden algo, cuando nosotros nos vamos a un restaurante, ¿qué pedimos? La lista de precios. ¿Y qué cosa viene a ser? ¿Para qué pido la lista de precios? Para saber qué es lo que cuesta lo que voy a consumir o lo que voy a a comprar. En otras palabras, valor unitario quiere decir que no tiene IgB. Profesor. ¿Se acuerdan? Que no tiene IgB. Recuerden un minuto, por favor. Profe. Bien, seguimos. Entonces, ahora le vamos a dar el, el flujo, el trayecto contable. Para hacer esta operación tenemos que usar estos formularios, estos formatos. Formato 12.1. ¿Qué es el formato 12.1? El formato 12.1 es un formato que se utiliza en el almacén. Este formato se llama... Registro de inventario permanente valorizado. Este formato 12.1 significa registro de inventario permanente valorizado. Antiguamente este formato se llamaba CARDEX. Antiguamente, años atrás, este formato se llamaba CARDEX. Ahora la SUNA nos obliga y nos dice. Vas a utilizar este formato 12.1, pero le ha cambiado el nombre. Pero es idénticamente igual al formato Cardes que antes usamos. Este formato ustedes lo pueden eh, lo puedes, este, ver, tener, ingresando. Eh, Podrías poner ahí formato 12.1 Suna y te va a salir con el nombre registro de inventario permanente valorizado y ese registro de inventario permanente valorizado sirve para controlar el ingreso de la mercadería y la salida de mercadería del almacén sirve para registrar el ingreso de la mercadería y la salida de mercadería al almacén búscalo por internet a ver para que ustedes tengan un conocimiento más amplio por favor Profesor, buenas noches. Profesor, su pantalla no se está viendo, profesor. Profesor, ¿me escucha? Profesor, buenas noches, ¿me escucha? ¿No se visualiza, profesor, la, la clase? Compañeros, ¿me escuchan? No se sé, visualiza el, el PPT del docente. No sé si solo es el problema de mi persona o de todos. Le, le escuchamos, compañera, le escuchamos. Es muy lamentable sí, escucho, que el docente compañero. no tenga que adecuarlo en su clase. Y ahí está el soporte técnico, está al tanto y no puede apoyarlo. ¿Cómo hace es eso? Fue? el soporte técnico creo ha entrado solamente entrado y después se ha ido por eso si no ya se diera cuenta pues solamente creo ha ingresado y se ha ido mucha qué hacemos bien inicio eh, no se otro... escuchaba nada y, y ya ahora se escucha pero el ppt no se está, está compartiendo ¿Lo encontraron, señores bueno ya también ustedes eh, también tienen que profesor, en, investigar. Puedo conclusión, muchos profesor, de ustedes porque, que están en la contraria sé que lo no han visto este formato 12.1 lo han visto este formato. Antes lo han visto, pero antes lo tenían con el nombre de CARDEX. Hoy ya no se llama CARDEX, se llama registro Dimentario Permanente Valorizado. Registro Dimentario Permanente Valorizado. Y sirve para controlar el ingreso de mercadería cuando se compra y la salida de mercadería cuando se vende. Y sirve para llevar un control de las mercaderías. La diferencia en este formato 12.1 es que solamente se controla cantidades. Es decir, entra cinco televisores, salen dos televisores, ¿cuánto me queda? Tres televisores. Acá no van ningún valor, no van importes. Reitero, en este formato 12.1 solamente se controla cantidades. Nuevamente, compro 20 televisores, ingresó. Vendo 5 televisores. ¿Y cuánto me queda? 20 menos 5. Me quedan 15 televisores. Estoy manejando solamente el control de cantidades. Cantidades. Más no estoy haciendo nada de precio. ¿Estamos? Ya. ya. Ya me arreglamos. Ya? ¿Ya? Viene, ya. ya. Seguimos. Ahora tenemos el formato 13.1. El formato 13.1 es exactamente igual al 12.1. Reitero, el formato 13.1 es igual al 12.1. El 13.1 va a cambiar en una palabrita. Se va a llamar registro de inventario permanente valorizado. Registro de inventario permanente, mira esa palabrita, valorizado. Este formato también controla el ingreso de la mercería, la salida de la mercería. El saldo de la mercería pero con plus más. Que viene con sus respectivos importes. Viene con los respectivos importes. Este formato lo utiliza quien lo utiliza. Lo utilizan en el departamento o en la oficina de contabilidad. Entonces, tenemos dos registros: uno que es el 12.1. El 12.1 que lo controla el almacenero y el 13.1 que lo controlan en contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 12.1 no hay valores, no hay importes, no hay soles. En el 13.1 si hay valores, sí si hay importes, si hay soles. Uno lo lleva en el almacén y el otro lo lleva en contabilidad. Y cuando se hace. Los famosos inventarios, es decir, vamos a ver que no falte mercadería en el almacén, vamos a ver que no falte mercadería en la tienda. ¿En base a qué se hace el inventario? En base a lo que tengamos en el formato 12.1 versus el formato 13.1. Los dos deben tener, tener, entre comillas, los mismos importes en cantidades. Es decir, si acá en el 12.1 dice que como saldo a final de mes tenemos 500 colinos, acá en el 13.1 también debe decir que tenemos 500 colinos. Si un caso dice en el 13.1 que hay 510 colinos, ¿qué estará pasando? ¿Está sobrando? Vamos a ver en el 12.1 qué pasó. Porque en el 12.1 dice que hay 500 colinos a fin de mes y en el 13.1 dice que hay 510 colinos. Uno de los dos debe de haber de haberse equivocado, haberse omitido o registrado mal. Para eso se hacen los inventarios con el 12.1 y el 13.1, los cuales trabajan en una forma independiente. En una forma independiente para poder qué cosa, poder este hacer los respectivos cruces, los respectivos inventarios. Luego tenemos, ah, me olvidaba también recalcarles, eh, con el 12.1 se trabaja exclusivamente con la guía de remisión. Reitero, el 12.1 se trabaja con la guía de remisión. El 13.1 se trabaja con la factura. Con la factura. Repito una vez más. Repito una vez más. El 12.1 se trabaja con la guía de remisión. ¿Por qué? Porque solamente vamos a controlar el ingreso y la salida de mercadería de los productos, pero por cantidad, no por valores, no por importe. Y por eso se trabaja con la guía de remisión. Recordemos que en la guía de remisión, que en la guía de remisión solamente vemos que hay cantidades, no hay nada de soles, no hay importes. En el 13.1 se trabaja con la factura, porque este este 13.1 sí van a llevar el control de cantidades y también los valores, cuánto costó lo, lo que se compra y lo que sale, sale en soles. ¿Estamos? Y los dos sirven para qué? Para practicar nuestro respectivo inventarios También es bueno decirles que el, tanto el 12.1 como el 13.1. El 12.1 y el 13.1 pertenecen al área de contabilidad. Pertenecen al área de contabilidad. Pero, pero, a la vez, el contador los tiene por separados. ¿Por qué? Porque cuando practica su inventario, para ver que no sobre ni falte mercadería, hace el respectivo cruce. Hace la respectiva comparación de la mercadería que tiene registrada en el 12.1 versus la mercadería que lo tienen en contabilidad. Y luego el formato 8.1. El formato 8.1 se llama, se denomina, registro de compras. Se llama registro de compras. ¿Correcto? Y ahí registramos, ahí registramos la factura de compra que, que hemos hecho. Ya la factura. Porque ahí vamos a poner, ¿qué cosa vamos a poner en registro de compra? La fecha que hemos comprado. Vamos a poner el RUB de la empresa a quien hemos comprado. Vamos a poner la denominación, la denominación de la empresa a quien le hemos comprado. Vamos a poner el valor total de la factura. Vamos a poner el IGB total de la factura y vamos a poner el precio total de la factura. Es decir, todos los datos de la factura de compras lo pasamos al registro de compras. Entonces, por lo expuesto podemos ver que el registro de compras sirve para qué? Para tener todas las compras. Sirve para tener todas las compras que se hacen en forma... Mensual. Luego tenemos un formato que se denomina el 1.2, que es de la cuenta corriente. En este caso, la empresa compró y va a pagar con un cheque o con una transferencia. Y entonces, para eso utiliza el formato 1.2 para registrar toda la salida de dinero, pero dinero que sale del banco. ¿Qué es el 1.2? Es un registro que es el registro de la cuenta corriente del banco. Sirve para controlar el ingreso de la plata al banco y la salida de la plata del banco y para obtener qué cosa? El saldo de dinero que tenemos en el banco. Para eso nos sirve. En este caso estamos registrando con transferencia bancaria. Por lo tanto. Para hacer una operación de compra, para hacer una operación de compra, este es el proceso. Primero vamos al 12.1, luego vamos al 13.1, luego vamos al 8.1 y luego vamos al, al 1.2. Al 12.1, ¿por qué? Porque cuando compramos nos dan la guía de remisión y todo lo que compramos pasa por el almacén. Entonces el señor almacenero, el señor jefe de almacén, para dar ingreso a esa marquería, pide la guía de remisión. A través de la guía de remisión, el señor almacenero puede, puede saber que lo que se está comprando cumple los requisitos, cumple los requisitos de lo que hemos solicitado, lo que hemos pedido. El 13.1 Sirve también para registrar el ingreso de la mercadería, pero al área de contabilidad y lo registramos con la factura. El 8.1 sirve para qué? Para llevar el control, el control de todas las compras. Y ahí sí vamos a poner el valor, el IGB y el precio de la factura. Es decir, podemos ver todas las compras que hacemos durante todo el mes. Luego tenemos el 1.2, formato 1.2. El formato 1.2 sirve para controlar el ingreso de dinero al banco y la salida de dinero del banco. Haciéndole recordar también, haciéndole recordar también a ustedes que si tenemos dos bancos, es decir, tenemos el banco Interbank y el banco Continental, tenemos que hacer entonces dos 1.2. Tenemos que tener dos formatos 1.2. Para un formato 1.2 para Banco Continental y otro formato 1.2 para Banco Interbank. Me imagino que de repente mi plata lo tengo en el banco Interbank, solamente en Interbank, pero en Interbank tengo dos cuentas una cuenta en soles y otra cuenta en dólares. También ahí tendríamos que llevar dos formatos 1.2. Tendría que ver un formato 1.2 para Banco Interbank soles y otro formato 1.2 para dólares. Correcto? Analícenlo, por favor. Sí, vine. sí. Ya, pues hermana, me toca, pues. Seguimos. B. Entonces ya sabemos se lleva formatos 1.2, de acuerdo a la cantidad. Profesor, y si tengo cuatro bancos distintos, entonces, ¿qué sería lo lógico? Tienes que llamar, tienes que llevar 1.2 por cada banco. ¿Y por qué, profesor, no lo llevan uno solo? ¿Por qué? Porque sería una confusión, ¿no? ¿Cómo podrías saber? Imagínense que yo llevo solamente en, en un 1.2 la plata que tengo en el Banco Interbank, la, la, la plata que tengo en el Banco Continental, la plata que tengo en el Banco de Crédito. Imagínense. No, no podría saber yo cuánto de plata tengo en cada banco. ¿no? Es por eso que tenemos que llevar un 1.2 por cada banco. He hecho esta aclaración, he hecho esta aclaración, vamos a la parte operativa, recordando una vez más que estamos en nuestra cuarta semana en el Instituto Oscar Miro Quesada. Estamos en el curso de Contabilidad General para mis estimados alumnos. Bien, les recuerdo que vamos a hacer una operación de compra lo tienen ahí, estamos comprando con la guía de remisión y con factura y estamos comprando mil televisores a un valor interior de dos mil, más IGB, para poder una vez que estamos, vamos a profesor. la parte operativa, ahora nos vamos a la por, parte operativa profesor vamos por favor profesor seguimos compañera no te escucho. la parte la operativa que es lo que me dice compañera el profesor no escucha la ya ahí. Lo que me dice, hay que llamar a soporte nada a ver. más porque Nos tampoco que se ve lo que está desarrollando mil televisores sí, a dos mil soles si yo multiplico mil televisores la cantidad que estoy comprando por dos mil soles que era el valor de cada uno cuánto voy a tener voy a tener dos millones de soles y eso se va a llamar valor total. ¿Por qué? Porque los dos mil soles que era era valor unitario, el valor de uno. Y si he comprado mil, lógicamente mil por dos mil me va a salir dos millones. Esos dos millones se va a llamar valor total. Entonces, cuando tengamos la factura, vamos a poner valor. 2 millones. IGB, 360 mil. Precio, 2 millones 360 mil. ¿De dónde salieron los 360 mil? Salieron de la multiplicación del 18% que se le aplicó a los 2 millones. Pueden hacer ustedes la, la operación matemática. 2 millones. Sáquenle el 18% y se va a convertir en 360. Mil. ¿Y de dónde sale el precio de 2 millones 360 mil? Sale de la suma de los 2 millones más los 360 mil soles. Ahí lo tenemos. Seguimos. Entonces, llegamos a la conclusión. Voy a pagar, como yo estoy comprando, entonces, voy a pagar el precio de.

Es igual a Dos millones mil por 0.05% es 118. Continúo. Profesor, ¿y qué cosa es el ITF? ¿Qué cosa es el ITF, profesor? Bueno, el ITF es un impuesto creado por SUNA, el cual graba con un porcentaje del 0.05% a los importes que ingresan y salen del banco. Repito, ITF, impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto creado por SUNA para qué? que todos los importes que salen o ingresan a mi cuenta. Se le aplique un porcentaje del 0.05% al precio total. En este caso el precio total fue 2,360,000, le voy a aplicar el ITF de 0.05 ¿Quién se perjudica de este impuesto? Como yo estoy comprando, como yo estoy comprando, yo voy a pagar de mi cuenta va a salir 2.360.000. Y de mi cuenta también va a salir 118 por el concepto del ITF. Este ITF se va para la SUNA. ¿Correcto? Entonces, el ITF viene a ser el impuesto a las transacciones financieras. El impuesto a las transacciones financieras. Vuelvo a repetir y concluyo. Cuando hago una factura, siempre una factura, ustedes pueden ver una factura cualquiera de un establecimiento, tiene valor IGB y precio. Valor IGB y precio. Ustedes ya saben que el IGB generalmente en todos los casos es 18%, excepto lo que son restaurantes. Lo que son hoteles, que cuya tasa para ello es el 10%. ¿Correcto? Solamente hay un IGB del 10% para los negocios que son hoteles y para los negocios que son restaurantes. El gobierno sacó esta reducción del 10% para ese sector, que porque el sector fue muy golpeado en época de COVID-19. Con el fin de reactivarlos, el gobierno crea el, una tasa del 10% para ellos, pero solamente para ese sector. Bien, ahora nosotros también tenemos que para controlar tenemos dos, tres métodos. Véanlo, por favor, método PEX, WEX y PROMED. Véanlo, por favor. Bien, ¿en qué consisten estos métodos? Método PEX significa primero en entrar, primero en salir del almacén. Método PEX significa primero en entrar, primero en salir del almacén. Es la mercadería que ingresa o sale del almacén. Antiguamente había otro método que está con rojo, que se llamaba el método WEX. ¿Qué significaba? Último en entrar. Primero en salir. Este método no se utiliza. Ya este método ya no se utiliza. ¿Por qué, profesor? Imaginémonos no, nada más, por favor, que tenemos este, que la empresa compra, compró, la empresa compró el día de ayer 100 kilos, Metro compró el día de ayer 100 kilos de carne. Ayer 100 kilos de carne lo guardan en su refrigerador dentro de su almacén. Y mañana también, y mañana, pasando un día, compra otros 20 kilos de carne. Y la pregunta es: ¿cuál de las carnes debe salir primero? Obviamente, la carne que hemos comprado el día de ayer. La carne más antigua es la primera en salir. ¿Por qué? Porque todo producto, como carne, pollo, es un producto perecible, que es decir, que se malora, tienen una fecha de vencimiento. ¿Correcto? Todo lo contrario con esto del método P, que ahora ya no existe. Imagínense que compro, compré ayer carne, y hoy también compro carne. ¿Cuál debería salir según este método? La que he comprado el día de hoy. Es algo ilógico, ¿no? La que he comprado hoy, en la que sale, en la que compré ayer, la sigo guardando. Es algo ilógico, ¿no? Es por eso que ese método web ya no se utiliza. Y luego tengo un método que se llama método promedio. Quiere decir que acá se aplica una división. Las empresas que son de comercio, compra y venta de mercería, compra y venta de bienes, utilizan el método PEX, porque ellos compran galletas y venden galletas, es decir, no necesitan otro proceso. Otro ejemplo, compro televisores, idénticamente igual vendo televisores, no necesito modificación alguna. Pero en cuanto al método promedio, este método es usado por las empresas industriales. En este método... Imagínense que quiero producir cervezas. Si quiero producir cervezas, intervienen una serie de ingredientes, agua, colorantes, eh, hierbas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos componentes entran a un proceso. Y para sac sacar cuánto es el costo de producir una cerveza, como han intervenido a una fábrica, ahí utilizamos el método. Promedio, una división de todo ello para sacar cuánto cuesta una cerveza. Ya hemos, hemos sacado este ejemplo, ahora nos vamos a otro ejemplo más. Dice que el día 15 de diciembre del 2024 vendemos con guía de remisión electrónica remitente EG07 y con facturas y con factura. Mercadería que consiste en 800 televisores Samsung de 50 pulgadas, el margen de utilidad es el 80%. Quiere decir que anteriormente, en la operación anterior, hemos comprado 1.000 televisores, ahora vamos a vender 800 televisores. ¿Cuántos televisores me quedarán en el almacén? Si compré 1.000 televisores. Y ahora vendo 800 televisores. ¿Cuánto me quedan? 200 televisores me van a quedar en el almacén, porque solamente voy a vender 800 televisores. ¿Y cuánto quiero ganar en la, esta venta? Quiero ganar un 80%. Profesor, ¿en todas las ventas se gana 80%? La respuesta es no. El margen de utilidad o la ganancia que se quiere obtener, depende de la ley de la oferta y demanda, depende de muchas circunstancias. Ejemplo, una Inca Cola eh, en una zona común y corriente donde hay bastante tienda, costará un sol 50 y nadie lo vende más caro porque si no, no te van a comprar. Pero esa Inca Cola, si la... Lo llevo a la playa, obviamente que en la playa voy a ganar más dinero, de repente hasta lo puedo vender a cinco soles. ¿Por qué? Porque estamos en la playa, en las circunstancias, más calor, no hay bodegas, nada, y ahí podemos ponerle el precio. Conclusión, el margen de utilidad puede ser 10%, 5%, 20%, 40%, es decir lo que ustedes crean conveniente y donde sea lógico. Si bien es cierto, queremos ganar bastante y así le ponga bastante ganancia para obtener más dinero, pero de repente nadie me va a comprar porque al frente mío hay otras bodegas, otras tiendas que lo van a vender mucho más barato y obviamente a lo más barato compra el, el público, ¿correcto? Bien. Esta, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Dice que el producto de esta venta que yo he hecho me están haciendo una transferencia a mi cuenta. Es decir, me pagaron depositando plata a mi cuenta en el banco. Corre. Entonces, ¿cómo es la solución de este ejemplo? La solución de este ejemplo viene a ser de la siguiente manera. Dice: Tengo, tengo en el almacén 13.1 mil televisores de la operación anterior tengo mil televisores correcto ahí lo tenemos luego qué decimos deseo vender deseo vender 800 televisores puedo vender la respuesta es, sí se puede vender porque si sí hay en stock claro siempre porque tenemos mil tengo en stock para poder vender sí puedo hacerlo correcto sigo entonces para vender, decimos, ¿cuál fue el costo o valor unitario con que comprates? Hemos visto que fue 2.000 soles, me costó. Aquí no hay que añadir IGV, por si acaso. Este es el valor. El profesor no se ha equivocado. ¿no? Es el valor, por si acaso. Entonces, decimos, costo total: 2.000 soles que costaba cada uno. Y en este caso, voy a vender solamente 800 lo voy a multiplicar por 800. Multiplico 2.000 por 800 me da un millón seiscientos mil. Un millón seiscientos mil. Reitero, el profesor no se ha equivocado. Acá le voy a poner con rojo para que ustedes vean que el profesor no se ha equivocado. Cuando yo vendo, cuando yo vendo le voy a poner, cuando yo vendo le voy a poner el valor unitario a cómo lo compré. Es decir, sin IGB. Profesor, pero decimos, si cuando hemos comprado hemos pagado más. Sí, pero has pagado más porque ahí está agregado el IGB. Y el IGB tiene otro tratamiento, ¿correcto? Entonces, aquí, cuando vendemos, vamos a agarrar el valor. Entonces, hemos multiplicado y decimos, el costo total de los 800 televisores que voy a vender... Es un millón seiscientos mil. Ya lo tenemos. Acá está el millón seiscientos mil. A este millón seiscientos mil le saco el 80%. por ciento. ¿Cómo así? Un millón seiscientos mil. ¿Qué fue el valor? Por 80%, porque el enunciado decía que quiero ganar 80%, por saldría un millón doscientos mil. El margen de utilidad, lo que quiero, ganar sumo ahora mi costo mi costo fue un millón mil más lo que quiero ganar un millón mil me va a dar un valor total de 2.880.000 millones mil soles 2.880.000 millones mil soles me va a dar cómo